dos, tres, cuatro. ¡Miguelito! ¡Ay! ¿Qué le hiciste a todos tus colores? ¡Híjole! Es que se los presté a Miguelita, pero me los perdió. Pero no te preocupes, Miguelito. En EMSA encuentras gran surtido y variedad de colores. EMSA, la del borreguito, presenta. Falta un ratito. Yo les recomiendo que se duerman para que se les haga más corto el viaje. ¡Ay, Beli! ¿Cómo que falta todavía? ¡No! ¡Ya fueron muchas horas! Sí, son muchas horas. De Monterrey a Houston son muchas horas. ¡Híjole, sí! ¡Nosotros pensamos que ya íbamos a llegar! No, miren, vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si todos nos dormimos otro ratito para que se nos haga más corto, sí? Bueno, y también me voy a dormir otro ratito. Ay, aparte ya me está dando mucho sueño. ¿Sabe qué? Me voy a quitar un ratito las botas, Beto. Pues quítatelas, Beli, para que descanses. Bueno, está bien, me las voy a quitar. Ay, pero no va a oler feo. Claro que no. Ah, bueno, está bien. Bueno, ya me voy a dormir, Beli. Duérmase todos un ratito. Ay, qué rico. ¡Cierre los ojitos! ¡Hola! Me vine descolado a Houston con Beli y Beto. ¡Ni se han dado cuenta que aquí estoy! Y eso que ronco muy feo. Pero, pues, no vine nada más a pasear. ¿A quién molestaré? ¿Pero quién vino? Vino Beli. Está Miguelito, Miguelita, Pepo, Beto y Beli. ¡Mira! ¡Aquí está Kelly dormida! ¡Aquí está Miguelita bien dormida! ¡Ay! ¡Beto me va a estorbar el paso! Porque si toco su cabeza, se va a despertar. ¡Ay! A ver si no se siente. ¡Aquí con mi... ¡Ay! ¡Uy! ¡Aquí está Pepo! ¡Ay! Beli está bien dormida. Beli. Beli. No escucha nada. ¡Ándale! Ya sé quién va a ser mi víctima del día de hoy. Mira sus botitas. A ver si las encuentra. Estamos en el estacionamiento del teatro. A ver, déjenme ver. ¡Sí es! ¡Chiquillos! ¡Chiquillos, ya llegamos! ¡Beto, Pepo! ¡Ya llegamos a Houston! ¡Ya estamos aquí en el estacionamiento del teatro! ¡Ay, qué padre! ¡Ya llegamos! ¡Oh, wow! ¡Híjole, ya estoy bien emocionado! ¡Ay, yo también, pero... ¡Ay, Dios! Bueno, preparen todas sus cosas porque hay que bajar todo, que no se nos quede nada. Me voy a poner las botas. ¡Yo también! ¡Ay, yo ya estoy listo! A ver, ¿qué me falta a mí? ¿Qué me falta? ¡Ay, bueno, yo mi colchita! ¡Oiga! ¡Yo también! ¡Aquí está mi colcha! ¿Alguien agarró mis botas? ¿Qué? Que si alguien agarró mis botas. ¡Oh, no, Beli! ¡Nadie no ha agarrado nada! ¿Se bueno, acuerdan que les dije que me las iba a quitar y las dejé aquí? ¿Y? ¿No se irían para adelante? ¡Beli, seguro que las dejaste ahí y no las dejaste arriba! ¡Sí, verdad, Pepo! ¿Que aquí las dejé? Aquí, Beli, yo me acuerdo, pero mira, déjame busco aquí, no, aquí no está. A ver, déjame busco aquí adelante. ¿No? Oiga, señor chofer, ¿no vio mis botas? No. ¿Seguro? No. Ay, qué raro, no las encuentro. A ver, ¡ay, Beto! Beli, debajo de tu asiento, a lo mejor están ahí. A ver, vamos a buscar debajo de los asientos, porque qué raro que no estén mis botas. Déjenme ver. Andan, busque y busque las botas. Pero bueno, ya se las voy a dar a Beli, porque pobrecita, ni modo que se baje descalza. Pero les puse polvos pica pica. Se las voy a dejar aquí y pues ahí se las busque.
show descalza? ¡Híjole, no, Beli! Pues tenemos que encontrarlas. Hay que buscarlas bien. Y si no, voy a tener que comprar unas, pero yo no sé dónde las vendan acá en Houston. A mí, déjame busco, déjame busco. Mi mamá siempre dice, cuando andes buscando algo y no lo encuentres, respira profundo y vuélvelo a buscar. Ven, acá están tus botas. Acá atrás. ¿Y qué hacen acá atrás mis botas? Ay, me colaste acá de acá. No, ¿saben qué pudo haber pasado? Que a lo mejor el autobús iba muy rápido y luego frenó y se fueron para adelante y para atrás. Pero bueno, lo bueno es que ya las encontré y ahora sí vamos a poder hacer el show. Recuerden, chiquillos, que tenemos ensayo, así que, niños, listos. En sus marcas, listos, fuera. ¡Ay, sí, vamos! Ay, me pican las manos, qué raro, tengo comezón. Ay, no me vaya a dar alergia a algo. A ver, ay. Ay, bueno, ya vámonos, Beli, ya, ándale. Ya, chiquillos. Ándale, listo. Ay, Beto, me pican las manos bien raro. Ay, Beli, hombre, no pasa nada, tú camínale. Bueno, vámonos para abajo. Listos, sí, ay, qué padre, me encanta cuando es el ensayo y todas las luces y luego ya cuando llegan los niños y cantamos y bailamos. Ay, por fin llegamos a Houston. ¡Sí! Chiquillos de Estados Unidos, continuamos con la gira de Beli y Beto. ¡Sí, nos vemos en El Paso, Texas, el 14 de octubre! Sí, en el Plaza Theater. ¡A las 7 de la tarde! En Tucson. ¡Este 15 de octubre! En el Fox, Tucson Theater. En Phoenix, Arizona. ¡Este 16 de octubre, Beli! En el Orpheum Theater. ¡A las 7 de la tarde! En Coachella, California. Este 17 de octubre en el Spotlight 29 a las 5 de la tarde. Para que vengas a bailar y cantar todas nuestras canciones. ¡Ahí los esperamos! ¡Yujujuy! ¡Adiós! Ay, chiquillos, ándeles. A ver, espérenme. Ay, ¿qué te pasa, Beli? ¿Qué te sucede? Es que no sé, Pepo, me pican mucho los pies. Ay, Beli. Una comezón rara en las manos también. Ha de ser un calambre. A ver, espérame. ¡Ay, Beli! A lo mejor traes ¿no te limpiaste bien los pies o algo? ¡Ya sé a dónde van! ¡Van a la Arena Feeder de Houston! ¡Pero no se van a salvar de mí! Oye, Beli, ¿y si sabes por dónde es la entrada? Sí, por ahí, cabecita de melón. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Es que de verdad, es una comezón que no soporto. Mira. ¡Uy! ¡Ay! No puedo. ¡Beli! ¡Por eso hay que bañarse bien y sacarse bien los pies! Me bañé bien y me saqué bien los pies, como siempre. No sé qué está sucediendo en esta ocasión. A lo mejor son nervios o algo. ¡Uy! ¿Cuáles nervios, Beli? ¡Ándale! ¡Ya no puedo! ¡Híjole, no, hombre! ¡No vamos a llegar contigo, Beli! Ya voy y ensayo. ¡Ay, sí! Yo voy a ver cuál va a ser mi camerino. Oye, no. Yo también. Ay, Miguelita, si compartimos el camerino. ¡Ay, no! Niños, es que de verdad, es una comezón insoportable. Yo no aguanto, ya me quisiera quitar las botas. ¡Ay! Beli ya no aguanta la comezón. No puede ni caminar. ¡Ay, no, Beli, rico! ¡Ay, ya voy! Espérate. Pues ahora sí, al ensayo. ¡Vamos! ¡Uy!
a su marido. Espérenme tantito, niños. Espérenme. Es que no tengo. A lo mejor traigo hormigas o algo que sucede. Uy. Uy, ya no aguanto. Uy. Ahí voy, espérenme. Ya me rasqué. Espérenme. Ahí voy ya. Uy, de verdad, qué horrible. Ahí voy, chiquillos. Mira, ya se van a poner a ensayar. ¿Y por qué yo no quieren que ensaye con ellos? Nunca me invitan. Pero mira, Beli, con esa comezón que trae, ni siquiera va a poder bailar. Y todo esto lo hice por no haberme invitado y para que ningún niño la vea bailar ni cantar. ¡Ay, qué padre está el escenario! ¡Ay, sí, tantas luces de colores! ¡Ah, oh, claro, se van a divertir todos los niños! Sí, está bien bonito, pero ¿qué te pasa, Beli? Ay, es que traigo una comezón en los pies que no la soporto, yo no sé cómo voy a poder bailar. Tienes que estar preparada porque hoy tienes un gran show. Ya sé que tengo un gran show, cuidado. Es en serio, estoy preocupada. Nunca me había dado una comezón tan horrible. ¡Ay, Beli! Cuídamelo. A lo mejor fue la crema. ¡Ya no puedo más! ¡Ya no Beli, puedo! ¡Beli! ¿Qué te pasa? Ya ¡a ver! ¡Me pica demasiado! ¡Ay, ya me pica! ¡Ya no puedo más! ¡De verdad, me duele mucho! ¡Me pica! ¡Ay, tenemos que buscar al doctor! ¡Ay, sí! ¡Un doctor! ¡Ven con el doctor, por favor! ¡Beli, tenemos que comenzar! ¡Un doctor! ¡Que se le puede aquí en el escenario! ¡Por favor, urgencia! Espectáculo infantil de los personajes consentidos de YouTube llega al Auditorio Nacional. El gran show en vivo de Beli y Beto. Domingo 24 de octubre. 2 funciones, 1:05 de la tarde. Compra tus boletos en Ticketmaster. Un gran show que jamás olvidarás. Ahí nos vemos. De veras, ya no aguanto. Ay, Meli, pues vamos a checar tu bota. A lo mejor aquí trae una arañita o algo. ¿Tú crees que sea una araña? ¡Ay, no! ¡Me está picando! ¡Ay, cómo que te va a picar, grupo! A ver, ¿qué tiene aquí? A ver. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Me está dando mucha comezón! ¿Cómo? ¿Ah? A ver. ¡Ay, no es posible! ¡A mí también! ¡Híjole! ¡Ay, ahora resulta que todos les está dando comezón! ¡Ay, no! ¡Mis botas están llenas de arañas! ¡Ay! ¿Qué? A lo mejor te trae una araña. A ver. ¡Ay, no! ¡Que traen esas botas! ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo que todos tenemos que nos pica? ¡Ay, Beli! ¡Se me hace que son tus botas! ¡No están buenas! ¿Pero cómo no van a ser buenas si son las que siempre uso, Pepo? ¡Ay, Beli! ¡Pero las agarramos todos ahora! ¡Todos tenemos comezón! ¡Ay, qué vamos a hacer! ¡Híjole, no, hombre! ¿Sabes qué, Beli? ¡Tú necesitas unas botas nuevas! ¡Ay, cómo le hago ahora! Beli, ¿necesitas algo? Ay, es que ya descubrimos que las botas pican y a todos les pican las manos. Y así que no voy a poder bailar. No te preocupes, tengo unas nuevas aquí sanitizadas. Ay, ¿están sanitizadas? Ay. A ver. ¡Uy! ¡Me van a arruinar mi plan! ¡Ese muchacho del audio le trajo otras botas y sanitizadas! ¡Uy! Pues tengo que buscar una manera de que no den el show. Bueno, que le traga, pero nosotros tenemos que tener algo. Ay, muchas gracias. Mira, aquí están unas nuevas y sanitizadas. Ay, sí, póntela, Beli, póntela. Ay, no, pero mi comezón. Ay, mejor espero tantito porque si pica mucho. Híjole, sí. Ay, no, necesitamos yo creo lavarnos las manos. Pues vamos a lavarnos y yo creo que me voy a tener que bañar. Ay, sí, Beli, bañate por segunda ocasión. ¡Ay, van a dar el show! ¡No! ¡Ay! Oigan, a ver, no me voy a poner las botas limpias con lo... porque me pica. Obviamente no, Beli. Entonces, ¿cómo me voy a ir descalza hasta allá? Ay, pues mira, a mí se me ocurrió una idea. ¿Qué te parece si te pones estas bolsitas? Ah, pues sí, muy buena idea, Miguelita. Mira, aquí va una. Ok. Déjame te la amarro bien. Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya me voy a poder bañar. Y ahora sí voy a poder dar el show y nos vamos a divertir mucho. Muy bien, mira, sirve para la lluvia. ¡Ya bien! Mira, se me puede ir caminando así. ¡Ay! Bueno, pero alguien me va a tener que ayudar a llevarse las botas. ¡No! Mejor no las toque porque luego les va a seguir picando. Mejor yo me las llevo. Con cuidado. ¡Ajá!
carro aquí. ¡Ay, me asustaste, conejo! ¿Conejo? ¡Sí, soy yo! ¿Y tú qué haces aquí en Houston? ¡Esto no te incumbe! ¿A qué vine? ¿A poco vienes a ver el show? No, vine de compras. ¿Ah, viniste de compras? Sí. Ay, pues a ver, sí, vamos, porque tú también quieres de no, comer. Yo no quiero ir con ustedes a ningún lado. Ah, ¿pero por qué? ¿Qué te hicimos? No me hicieron nada, pero vengo muy molesto. Bueno, si estás enojado, mira, ya sé. La gente enojada hay que ocuparla, entonces te voy a pedir de favor que vayas a tirarme esas botitas a la basura porque ya no sirven. No, porque esas botas pican. A ver, ¿qué dijo, Beli? ¿Cómo sabes que las botas pican? Porque me imagino que pica, ¿no? Por la piel. ¿Conejito? ¡Mande! ¿Me quieres dar una explicación? ¿Cómo sabes que mis botas pican? Porque escuché cuando iba llegando, escuché que dijiste que las botas te picaban. ¿Y tú cómo escuchaste si ni estabas conmigo? Porque qué raro, a ver. ¿Qué? ¿Estás diciendo la verdad? Está nervioso, mira cómo ven se agarra las manos. Ven para acá. Estoy diciendo... Dime la verdad, ¿tú cómo sabes? ¿Qué hiciste? No, yo vi cuando Beli se estaba rascando. ¿Beli? ¿Pero Beli ya no se estaba rascando? ¿Cuando tú llegaste, Beli ya no se estaba rascando? No, ya no me estaba rascando. Y tú sabes que mis botas pican y yo no sé cómo sabes que pican. Ay, pues... ¡Confiesa! Ay, ¿qué quieres que confiese? Si lo hiciste, seguramente algo hiciste. No, pues yo no agarré tus botas en el camión. ¿Camión? ¡No! ¡Híjole! ¡No! ¡Ay, a ver! ¿Cómo que en el camión? Si en el camión nada más veníamos nosotros. No, es que también escuché que las andabas buscando. ¡Ay, pero cómo! ¿Escuchaste? ¿Cómo escuchaste si no estabas en el camión? Ay, es que... ¡Ya, di la verdad! Pues sí, yo les puse pica pica a tus botas y yo te las robé en el autobús. ¿Qué? ¡Les pusiste pica pica! ¡Con razón no soportaba el dolor! Y eso te pasa por no haberme invitado. Conejo, ¿cómo quieres que te invites si siempre te portas mal y nos haces maldades? Eso que hiciste es muy feo. Pues no, y se dieron cuenta que yo venía en el camión. ¿Y cómo te subiste? Pues me subí primero que ustedes. Todo el tiempo venía en el camión, ¿ustedes no lo vieron? ¡Híjole, no, Beli, pues veníamos dormidos! Muy mal, conejo, estoy muy enojada contigo. Niños, ¿qué le vamos a poner al conejo malapata? ¡Una tacha gorda! Y ahora, para que se te quite, no vas a salir en el show. ¡No, Beli, sí! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Ven para acá! ¡Sácalo de aquí! ¡Sácalo de aquí! Muy mal. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿no saben qué horrible picazón? Bueno, ustedes ya saben, en las manos les picó mucho. ¡Ah, ya sé! Pero, Beli, ¿en qué momento sucedió todo? ¡Que no nos dimos cuenta! En el momento en el conejo planea hacer algo malo y nosotros ni cuenta nos damos. ¡Qué mal ese conejo! ¡Muy mal! ¡Ay, sí! Oigan. ¡Mande! ¡Se nos está haciendo tarde! ¡Híjole, no! ¡Hay que irnos a arreglar, Beli! Y ya no tarda en llegar toda la gente y nosotros ya ni me he bañado. Ay. Todavía me pica, tengo bolsas de plástico y ¿cómo voy a bailar? ¡Beli, Teto! Pues no voy a poder. ¡Vámonos! ¡Ay, vamos corriendo! ¡Beli, discúlpame! ¡Adiós, conejo! ¡No quiero hablar contigo! ¡Yo quiero bailar en el show! ¡No le hagas caso! ¡Yo te ayudo! ¡Ándale! Pues yo no puedo despedir el video porque estoy muy molesta con el conejo. ¡Ay, Beli! ¡Discúlpame! Ya no vuelvo a robar tus botas ni a ponerles polvo pica pica. A ver, ¿te gustaría que yo le pusiera polvo pica pica a tus botas? No me gustaría. Bueno, pues nunca lo haría, fíjate. Ay. Pero por lo pronto, pues que comience la fiesta. Sí. ¡Luces! ¡Música! Y a disfrutar este gran show. Y usted, pásele al camerino porque usted no baila esta canción. ¡Ay, Beli! Si les gusta el video, denle manita arriba, compartan con todos sus amigos y síganos en todas nuestras redes sociales. Nosotros somos el show de Beli. ¡Y Beto! ¡En Houston! ¡Yuhu! Ahora sí, Beto, el ensayo que comience. ¡Sí! Chiquillos, si les gusta el video, denle like y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Beli y Beto. Además, escucha nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Beli y Beto, siempre conectados contigo. ¡Yujujuy! Chiquillos, los invitamos a la tienda oficial de Beli y Beto, en donde encontrarás vestidos, muñecos, camisetas, perfumes y muchos artículos más que estamos creando para ti. Visítanos en Alfonso Reyes,
1965 en el fraccionamiento Bernardo Reyes en Monterrey, Nuevo León. Y para todo el mundo, nuestra tienda en línea www.belibeto.tv. Una, dos, tres, cuatro. ¡Miguelito! ¡Ay! ¿Qué le hiciste a todos tus colores? ¡Híjole! Es que se los presté a Miguelita, pero me los perdió. Pero no te preocupes, Miguelito. En EMSA encuentras gran surtido y variedad de colores. EMSA, la del borreguito, presentó...